¿Cuál es la evaluación del discurso del gobernador? Y bueno, en realidad muchas propuestas, cosas que en realidad tendríamos que haber tenido hace mucho tiempo. Me parece discurso concertador, pero en realidad hoy tendríamos que haber sido Cutralcó parte de este decreto donde se tenía en cuenta a todas las provincias, a todas las localidades de la provincia para ser declaradas de interés provincial. Y bueno, esto no fue así. Lo mismo que hubiese sido importante que desde el Consejo Provincial de Educación se acompañara con el tema de poder festejar también el cumpleaños toda la población. Bueno, son detalles que por ahí esperemos que se puedan ir cumpliendo de acá en adelante todas las obras que el gobernador se ha comprometido. Por suerte tenemos una obra pública que avanza día a día y bueno, el acompañamiento de todos los vecinos que apoyan la gestión actual y que bueno, esto se vio absolutamente reflejado en las elecciones de Además, no hubo mención al corrimiento del eje productivo Añelo. Y fundamentalmente nosotros estábamos esperando el tema del tren del valle, esto no fue así. Y bueno, eso denota cuál es la preocupación o por lo menos la intencionalidad que tiene el gobierno provincial o el gobierno nacional de generar realmente la construcción productiva acá.